El sismo magnitud 6.0 registrado a las 10:26 de la noche del 3 de noviembre interrumpió el sueño de muchos salvadoreños. Pero a la familia Escalante les sorprendió de otra manera. El muro de una parte de su casa se derrumbó. Don Miguel relató lo sucedido. Yo creí que se había caído todo el muro, pero solo se fue el parche de ese baño. Pues ese, era tipo bodeguita, pues. No era ni baño, era como bodeguita. Sí, aflige, porque por el lado de adentro se ha hundido un poquito. Desde hace 20 años reside en la comunidad del reparto El Bambú 3, Colonia Dina, en San Salvador. Su casa y la de otros vecinos están ubicadas al borde del río Arenal. Tras el colapso del muro, el pasillo quedó literalmente intransitable. Sin embargo, los habitantes de la zona se ven obligados a caminar por ese lugar y temen por la inestabilidad del suelo. Fíjate que arreglaron aquí un poco, porque si no ya hubiera ido todo esto para abajo. Pero más que todo por los muchachos, ¿no? los niños que en vez pasan por acá de la escuela, también un gran peligro para ellos, usted sabe, o las personas mayores, ¿verdad? Primero Dios, necesitamos que los vengan a ayudar, ¿verdad? La alcaldía o alguien de que pues sí se haga responsable, porque si no se va a venir para abajo todo esto y va a salir más caro y pueden haber hasta una tragedia, usted sabe, donde hay niños, hay mujeres y hay ancianos también. La caída del muro dejó únicamente daños materiales y no hubo reporte de personas lesionadas. Sin embargo, el peligro sigue latente, porque en cada época lluviosa o temblores, los residentes viven bajo zozobra. No hay invierno que no haya problemas, siempre, por todos lados. Esa cosa, los vecinos han hecho para poner ese barandal, ¿ya? Con un poco de la ayuda de la alcaldía. De ahí los pobres amigos que están allá, los vecinos de la comunidad, hacia abajo, también sufrimos. Para Tele 2, Lidia Magaña.